Mañana regreso a trabajar. Qué flojera. Pero ni modo. Hay que pagar los biles. ¿Rajani? ¿Querés marido guapo? ¡Ay! ¿Que quería marido guapo? Buenos días, amigos. Hoy es domingo 10 de mayo del 2020 y pues no voy a tener la cama en este momento porque mi papi chulo todavía está dormido. Aquí están sus piecitos. Voy empezando mi día y primeramente voy a tomar café. Me conecté en un en vivo de Alex de España y conocí a gente muy linda y pues poco a poco estaré estableciendo una relación pues con cada uno de esas chicas que acabo de agregar el día de hoy. Y pues primero lo primero, me tengo que ir a hacer mi café porque lo ocupo. Hi Tomás, hello guy. Mis niños están aún dormidos. No. Andrés está dormido, pero Daniel no está dormido. Sebastián y Carolina están despiertos ahorita. Me tengo que hacer mi café. Y pues hoy es día de las madres. Se celebra el día de hoy y pues gracias a Dios por todas las mamás en el mundo. Espero que se haya pasado un lindo día, porque obviamente esto se va a poner, va a estar en vivo el lunes. So me voy a hacer mi café ahorita y hablo con ustedes en un rato. So ahorita estoy haciendo una salsa. Estoy empezando a hacer desayunar para mi familia, amigos. El trabajo de mamá nunca acaba y le doy gracias a Dios, amigos, que dejen abrir la puerta de mi hielera porque está bien escandaloso el día de hoy. Ok. Le doy gracias a Dios, amigos, que mi obsesión por YouTube ya ha llegado a una a un standstill. So ya tengo buen control de todo esto de YouTube, amigos, y pues gracias a Dios que las cosas se dieron antes de que yo regresara al trabajo mañana. So, mañana regreso a mi trabajo. Estaba en vacaciones esta última semana y pues gracias a Dios que él ya puso todo en orden, amigos, y pues ya no tengo dificultad en cómo manejar lo de YouTube, y a eso le doy muchas gracias a Dios. So, ahorita voy a hacerles de comer a los niños. Les voy a hacer huevo con salchicha. Esas son las salchichas que me gustan. Son de Foster Farms. Disculpen. Son Turkey Franks. Y aquí tengo frijoles que hice ayer. Iba a hacer unas gorditas, pero siempre no, amigos, porque había otra situación que se tendría que atender. Y pues aquí están los frijoles guisados que tengo aquí, que no se usaron. Y es por eso que si vieron mi último video, comimos McDonald's como a las 9:30 de la noche. So ahorita me estoy tomando mi café, amigos, y tardé un poco en subir mi video de ayer, por eso va a salir un poco más tarde de lo normal. Pero igual seguimos bien, amigos. So ahorita me voy a poner a hacer de comer y pues después de desayunar me voy a ir a lavar. No, me voy a ir a bañar. Me quiero hacer el pelo el día de hoy porque es un día especial, obviamente. Y so, ahorita estoy a punto de tomar una foto para la foto principal del video que estoy subiendo el día de hoy, que fue el día de ayer, sábado 9 de mayo. So, yo uso lo que tengo a la mano, amigos. Estos tapetitos yo los conseguí en Walmart y están bonitos y son bien fluffy. Lo único malo de esto es que sueltan mucho pelito, pero igual lo puedo usar para tomar una foto y para que el video se vea pues bonito. The thumbnail. So, esta es la caja de los zapatos que les mostré el día de ayer. Ya está vacía, pero quise alzar la caja porque va en conjunto con el
el lema del canal, so es por eso que pues que le voy a tomar una foto en este momento y pues ustedes van a ver este video pues el día de hoy, domingo, pero y este video que estoy grabando es para el día de mañana, so ahorita voy a tomar una foto y pues nada más para que se les dé una idea que pues que yo uso lo que tengo y pues así tiene que ser por mientras. Ok, ya comieron los niños y yo y mi esposo nos estamos sentando a comer y pues este es el desayuno. Este es queso dorado, frijoles, huevos estrellados y esta es la salsa que vamos a comer. So, el día no ha sido muy productivo otra vez el día de hoy, domingo, y pues ahorita vamos a salir para agarrar algo de comer y les queríamos enseñar nuestro outfit del día. Carolina está usando esta blusita de un perrito. Y saben que amigos, usualmente me gusta ponerle a ella este tipo de zapato como el que traigo yo, pero ahora se midió sus zapatos y ya no le quedan los zapatos. Esos son los únicos zapatos que ahorita le quedan. Son unos Converse, pero usualmente well, usa size 9 en zapato como flats y ya no le quedan amigos y se los acababa de comprar. So ya, ya creció más Carolina. Y pues yo estoy en un look muy casual, esto. Mamá, Y no traigo maquillaje el día de hoy y pues no importa, amigos. Hermosa, you look so beautiful, hermosa. está 12-1. What? 41. O 41. So, ya les digo, amigos. So, ahorita vamos a ir a comer algo. Como les digo, ha sido un día muy improductivo. Hemos descansado todo el día y pues se trata de disfrutar el fin de semana porque ya mañana volvemos al trabajo. Sebastián. Pues ahora amigos, me pensaba pintar, me pensaba hacer el pelo, me pensaba hacer muchas cosas, pero pues nada se hizo. Pero fue un buen día. Right, honey? Sí. It was a good day. Yes, it was a perfect day. It was a perfect day, like my viejillo says. Ya me voy a empezar a alistar a dormir. No, pues hubo un poco de qué hablar, pero, a grabar, pero pues no. No se hizo, amigos, pero ya mañana regreso a trabajar. Qué flojera. Pero ni modo. Hay que pagar los biles. Right, honey? Sí. Quería medio guapo. Ay, que quería marido guapo. Ya no te vas a portar mal, ¿verdad? I'm not gonna do that. You're not gonna get smart with me anymore? I'm gonna do that too. What? I'm gonna do that too. Hey, why are you doing that? Definitely Okay, amigos, los veo mañana. No hubo mucho de qué hacer vlog el día de hoy, pero igual. Que pasen linda noche. Sí, bye, papás. Bye.